Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pelotazo en la Cara. Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor. Te invito a que te suscribas, comparte con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho. Yo creo que lo que pretende Haaland es confundirnos a todos. Eso es lo que pretende. Confunde él, pues. No, él es que... confundido. A mí no me confunde. Él pretende, él pretende claro eso, creo yo. Él pretende eso porque con sus dichos en la, eso es otra cosa. En la rueda de prensa da a entender cómo se está dirigiendo el Deportivo Galapagueño y no tiene a quién poner, que lo tiene a Argüello de 5, al Pato de arquero y a mí de 9. Entonces, no es eso, ¿no? Barcelona jugó contra el Cuenca, que venía de perder los últimos 3 partidos en condición de local, un equipo que tenía únicamente un triunfo en el campeonato que no le había servido, porque le restaron los 3, que fue contra Emelec, en un partido donde Cuenca no mereció ganar ni siquiera en el Capuel. Ese era el Cuenca que enfrentaba Barcelona. Correcto. O sea, a mí no me puede engañar o intentar engañar el entrenador diciéndome esto es un baño de realidad. ¿Qué es un baño de realidad? O sea, que la realidad de Barcelona es esta. Esa es la realidad. El aficionado común de Barcelona no puede esperar otra cosa que no sea esto que vio el día sábado, eso vergonzoso que vio el día sábado, donde lo describe Carlos Javier, un suplente de todo el año le manejó la mitad de la cancha. Pero del Cuenca, que está en los últimos lugares de la tabla acumulada y de la segunda etapa. Hay que lamentar que ayer se perdió la mejor oportunidad de quedar a un punto de liga por culpa de tu... Iba a decir, por la porquería de tu saga. Iba a decir, pero bueno, ya lo dije. ¡Qué desastre de defensa! Ayer todos los equipos jugaron para ti, pero la pegada de saga que tienes te hizo perder ante un modesto Deportivo Cuenca. Y aquí están tus números, Barcelona. Aquí. 11 goles en contra. Junto con Cumbayá, que tiene 14. Y que es el colero Cumbayá. Tienes la peor defensa del campeonato ecuatoriano de fútbol. Me encantaría que vayan a los entrenamientos Lecaro, Macías, que en paz descansen, Monzón, Saldivia, Alfredo de los Santos, Carlos Gardel, Bruno, que vayan con una correa y le den fuerte correazo. Qué mala defensa. En cada partido son goles que te hacen. Y eso es lo que te está botando y dejando fuera de llegar con posibilidades a ganar la segunda etapa. Porque ayer tenías chance, ganando el partido, de quedarte a un punto de liga. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces, no quiero creer que es a propósito, no creo. Porque estamos hablando de profesionales. Pero qué falta de velocidad, qué falta de recursos defensivos, qué falta de enjundia, de garra, de capricho. Y estoy topando una línea defensiva que le han marcado esta cantidad de goles. 11 goles en 7 partidos. Cuando antes Barcelona tenía siempre y se ha caracterizado por tener la mejor defensa, los mejores 10 y el mejor 9. Por eso esas líneas para el 2025 deben ser reforzadas por un gran central, un gran 10 y obviamente un arquero que ya ponga a pensar a Burray, que él no es el único y el imbatible. Por eso hay que lamentar que ayer se perdió la mejor oportunidad de quedar a un punto de liga por culpa de tu... Iba a decir, por la porquería de tu saga, iba a decir, pero bueno, ya lo dije. Aprenda, señor Haaland, cierre la boca, no hable huevadas y aprenda al técnico Emelec. Menos quejas, menos llanto, menos palabras y más trabajo. Ha ganado Emelec después de todo lo que vivió el equipo esta semana. Jugadores en huelga, falta de pago, 4 días sin entrenar, creo que estuvieron 3 o 4 días. La Luisa Miguela ni los defendió a los jugadores, se hizo la cojuda, no dijo nada, pasó hablando de Barcelona como siempre.
y hoy los jugadores han salido, a pesar de cómo los maltratan, a dar todo en la cancha. Para que aprendan los jugadores de Barcelona. Y para que aprenda Don Haaland también. Porque yo no veo al técnico de Melec quejarse. Y no sale pues a llorar en ruedas de prensa a decir este es un baño de realidad. Como hizo Haaland. Y bueno, familia barcelonista, muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video. Espero que les haya gustado mucho esta información. Por favor, no te canses de seguirme apoyando. Comparte con tus amigos, con tus amigas. Un grandísimo abrazo a la distancia, como siempre. Y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos, mi Barcelona!